¿Qué rollo, raza? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí andamos en la ciudad de San Antonio, Texas. Vamos a cargar para Los Ángeles. Aquí andamos ya en el andén parqueados. Vamos a cargar sodas. Al parecer ya está en rojo, ya no van a cargar. La última vez que cargué aquí en este lugar, me aventé casi 7 horas esperando. Esperemos que esta no sea una ocasión igual. Raza, ya nos cargaron. Chéquense nomás. Traemos las sodas. Ahora sí se lucieron. Menos de media hora me cargaron. Vamos por papeles, el sello y agarrar camino, raza. Ya tenemos papeles. Ya le pusimos el sello. Más o menos son 1300 y garra de millas de aquí a Rialto. Vamos para Rialto. Por todo el 10. Traemos 43,000 libras. Tenemos que llegar a pesarnos, raza. Ahorita más o menos les voy a explicar cómo está el rollo del peso y cómo se distribuye entre los ejes del troque. Ya venimos saliendo aquí de la bodega, raza. Son las 4 de la tarde. Hay que apurarnos para no atorarnos con el trafiquito de aquí de San Antonio. Aquí venimos empujando el trafiquito. Como que se quiere empezar a hacer. No les grabé, raza, pero ya eché diésel y ya nos pesamos. Ahí está la báscula. Te agarra lo que vienen siendo los tres ejes. Este es el primer eje, segundo eje y tercer eje. En total, toda la carga con el tráiler y la caja debe de pesar no más de 80,000 libras. Chéquense. Enfrente, lo máximo que debo de traer son 12,000 libras y traigo 11. O sea que quiere decir que ando bien. En medio y en el segundo y en el tercer eje debo traer máximo 34. Y estoy el puro chingazo. Traigo un total de 75,000 libras. Así que así está el rollo del peso. Aquí andamos en la ciudad de Comfort, Texas. Aquí como unas 50 millas de Dallas, hoy nomás. De San Antonio. Yo creo que le vamos a llegar hasta Anthony el día de hoy. Ahorita les grabo más. Otra cosa que se me olvidó decirles es que antes de pesarse siempre es bueno echar diésel para traer los tanques llenos, porque como es líquido, también pesa. Entonces da más o menos un peso exacto. Aquí venimos cerreando. Qué mala onda. Raza, llegamos aquí a Fort Stockton a hacer la media y agarrar algo para las agruras, porque traigo unas agruras. Me recomendaron esto, las Tums. Pero esto nomás viene en 8. Estos vienen 12.
que son unas para acidez y todo eso. Vamos a ver qué tal. Vámonos, raza. Ya echamos def. Ya hicimos la media. Ya compramos las pastillitas. Nos quedan 4 horas con 20 minutos. Vamos a llegarle a Anthony, Texas. Ahí en la milla cero. Yo digo que una prox de 4 horas ando llegando ahí. Chéquense, raza, dato curioso. Ese tipo de cajas se le conoce como jaulas. Aquí transportan lo que viene siendo ganado, ya sea becerritos, vacas, puercos. Para el lado de Texas se ve mucho esto, acá por los ranchos. De hecho, en el video que estuve hace como 2-3 semanas, el de troques volteados, el primer troque volteado que se alcanza a ver es una de esas, y si le ponen atención salen varias piezas de ganado ahí tiradas en el piso, desgraciadamente. Chéquense, raza, las luces que se miran ahí al fondo es Ciudad Juárez, que hace frontera aquí con El Paso. Aquí pegaditos, Ciudad Juárez, México. Ya estamos a 20 minutos de llegar aquí, Anthony. Ya a descansar. Ahí vamos a pasar la noche. Ayer yo no les grabé, raza, pero me quedé aquí en el Ops de Anthony, Texas. Agarramos este huequito, vamos a ir a pegarnos un baño, empezar el día con todo. Vamos a pegarnos un bañito, raza, pero primero vamos a desayunar algo, un cerealito. ¿Qué rollo, raza? Ya nos pegamos un baño, ya desayunamos. Ahorita le vamos a dar una inspección al troque y a la caja para arrancar. Chéquense quién anda aquí. Me acabo de topar a mi compa, el champiñón. MCD. ¿Qué rollo, raza? Aquí ando con mi compa el Champi, chéquense. Anda con los de MCD de Tijuas, el 911, el viejito. ¿En este nos aventamos? ¿Aventuras ahorita no? Sí. Dos Tima, Nueva York. Mi compa el güerito, chéquense. Anda con mi prima, el güey. Ahorita les voy a platicar una historia que tengo con este canijo. Chablita, ¿qué limpia, se la platica, güey? Una pinche limpiadita, trabajo, pues. Amigo, no me la paso limpiando el camión. Anda haciendo coraje la chavalita, se fue de vacaciones y regresó y su troque lo prestaron y... nomás una sola placa, el vato se cree gabacho. Soy gabacho yo, mijo. ¡Chau! ¿Dónde te fuiste de vacaciones, chavalita? San Luis Gonzaga. San Luis Gonzaga, se aventó un tour por la baja el viejo. ¿Y ahorita para dónde vas, chavalita? Houston. ¿Qué le platicas a la raza? ¿Qué es lo que traes? Taparroscas. ¿Taparroscas para qué? ¿Qué es eso? Para la Coca-Cola. Oh, para las botellitas. No más, yo llegué y me parqué bien. Vale madre. Pero la chavelita, no cualquier día te la topas. Así es. Andamos arriba del pinche troquecito de mi primo.
Le voy a platicar una historia que tengo con este canijo. Una de varias. Andando en el troque. En esta compañía en la que está trabajando él, yo qué será, como 3 o 2 años. Yo trabajaba ahí con ellos. Yo entré. Mi primo que tenía como un mesecito trabajando. Me acuerdo que yo estaba en la yarda. Y me hablaron, yo. Ibas entrando, güey. Yo te vi que ibas entrando. Sí, man. Y me acuerdo que me hablaron en la oficina, y me preguntaron. ¿Cómo andas para la carretera? Me dijeron. Y yo en su vida había ido para la. Había agarrado carretera. Apenas andaba, yo andaba de cruce, pues. De Tijuana, San Diego, y así andaba. Yo había entrado porque ahí me iban a dar trabajo para Los Ángeles. Entonces estaba calmadón el jale. Y ya me hablaron, ¿qué onda? ¿Cómo andas para la carretera? Ahí tengo un viajecito para que te vayas de ti. Pues yo no le rajé, la neta. Yo dije, Simón. Y en eso va entrando mi primo. Mira. No lo pedí, porque yo te pedí, güey. Tú me pediste, güey. Con otro desconocido, y no quise yo. Ajá. No quise andar abriendo culos. ¿Te acuerdas de este, güey? Dije. Sí, pues de confianza, pues. Y me acuerdo que ya, cuando me dijeron, no, pues van para Nueva York. Inga tu madre, yo dije. Me dijeron, vete para tu casa, alisa tus cosas y pues ya te pones de acuerdo con este güey. Espero que se van a arrancar mañana. Y ya se llegó la hora. Me acuerdo que íbamos para Indico, Nueva York. ¿Y qué llevamos, chavalita? Como empaques de drenaje, algo así. Empaques de caucho. Empaques de caucho. Indico, Nueva York. Me acuerdo, ya tiene ratillo de eso. Me acuerdo que llevábamos 2 tiradas, una para Norte Carolina y de ahí fuimos escalando. Y este güey tenía poco que había empezado para el este. No traía GPS, me acuerdo, le habían prestado uno. Que la neta, nomás lo estabas cargando, yo que no ni le puse atención. Me acuerdo que ya andábamos, tiramos en el Norte Carolina, agarramos que Virginia. Me acuerdo que traíamos una caja de 14 pies, estaba alta la canija. Íbamos ya para Nueva York, ¿no? Y que traemos una caja de 14 pies de alto y las normales son de 13.6, 13.5, 13.4. Entonces, como no traíamos GPS, perrón, pues no había para ponerle las medidas, las dimensiones. Y nos topamos con un puente de 13.5, 13.5. Pues que no pasábamos. Me acuerdo que yo iba manejando y la chavalita me dice, frénate, pues yo ni en cuenta, yo no alcancé a ver el letrero. No sé cómo la chelita tiene una pinche vista de 20-20. Y pegué el frenón. No, pues, o sea, obviamente no estábamos a punto de estamparnos, pero. Pero ya nos dimos cuenta que no iba a pasar y ahí vamos de reversa. O sea, ya hasta que pasó que uno de esas placas que andan cuidando los. No me acuerdo si era un highway o era un freeway. Uno de la ciudad. Y el chiste es que no, pues nos dimos de reversa un buen tramo hasta que. Nos paró uno de esos y ya nos preguntó qué había pasado. No hablábamos inglés y hasta la fecha. Ahí le hicimos a señas, el vato nos entendió. Y me acuerdo que atrasito del puente, no sé qué será, media milla, había como para retornarte de un sentido a otro, que donde normalmente los oficiales se pueden a retornar. Y ya me acuerdo que por ahí nos paró el tráfico y nos dimos la vuelta. Y bajamos como 100 millas. Comprar un GPS, nos hizo rodear la vueltota. Pero, pinche estrés. Y ya nos pusimos que traíamos caja de 14 pies. Nos mandó por de paga, ¿no? Y para otro viaje, otra vez nos aventamos otro viaje a Nueva York. Ya, yo regresé bien cagado, la neta. No, que fui para Nueva York, chingue su madre, la chingada. Pues yo nunca había agarrado freeway largo ni 2 horas. Yo, puro cruce, ya se la saben. 2 horas me aventaba, pero en la fila. Y ya, pues regresando, no, ¿qué onda? ¿Se avientan otro? Simón, pues la neta me he ido bien económicamente. Nunca había cobrado un chequecito así. Yo no quería, pero no me dieron opción. Tuve que ir otra vez. Y sí, pues yo, ya nos fuimos, me acuerdo. Ahora nos fuimos al mismo lugar, pero ya directo. Pero sí me acuerdo que en esas 2 vueltitas sí. Se atravesamos machín de estado, la neta. Y luego este. ¿Qué chavalita? Se agüitaba la chavalita porque lo regañaba, pues. ¡Oh, chavalita, cara! A un sopapo le metí porque no hacía caso. Me pero acuerdo. Todo bien. Estuvo bueno los 2 viejecitos. ¿Te acuerdas? Después chavalita? La chavalita, pues, se salió, se fue de aquí. Y yo me quedé y aquí sigo, chavalos. Es la primera vez, yo creo que nos miramos acá. Fuera de nuestra zona, que es Tijuana.
Tijuana, ahí está y Mesa, San Diego. Pero es la primera vez, ahorita siempre nos miramos como en la carretera. Ya sé, por alguna otra razón no nos paramos, pero... En Phoenix, aquí en El Paso también. No, pero que nos paramos. ¿No, ahorita nunca? No me acuerdo. Te estás confundiendo, hijo. Pero sí, chav, esa es la historia que tengo. Una de las historias que neta nos provocó un chingo de estrés. Gracias a Dios soltamos el viejecito, pero... La neta, los dos íbamos inexperimentados. Él ya tenía más conocimiento en la carretera, pero también la juega al verga, el güey ya nunca había ido para allá. Entonces ahí aprendimos ese rollo. Si dice la Chabelita, está bien, créanle. Hacer un pinche vlog. Él tiene una combi y le gusta machín lo que es el rollo de los Volkswagen de la chingada. Y le gusta ese pedo de los trips. Estaría perro aventarse un tripcito. Déjenos comentar a raza si quieren que nos aventemos un trip así. Y ahí lo estaremos subiendo. Saludos a Tijuana, a todos los que me ven ahí en Tijuana. El güerito. A toda la bola de banqueteros de ahí de Tijuana. Ya saben quiénes son. Vámonos, raza. Él va para el este y yo ya voy para el oeste, de regreso a casa. Aquí venimos, raza, ya. Aquí en Las Cruces, Nuevo México. Los que andan en la traileada no me dejarán mentir. La neta, se siente bien chingón cuando uno ya viene de regreso. Ya va a entregar su carga, ya va para su casa, ya va a descansar, a ver a la familia. Se siente bien a toda madre. Aquí venimos, no sé si les dije, pero hoy es miércoles, mañana jueves a mediodía tengo la cita para entregar la carga, así que todavía traemos buen margen de horas. Y nada, a lo mejor me quedo ahí. Bueno, tengo planeado quedarme ahí por Coachella, California. Quiero meter a lavar el troque, que ya le hace falta una buena lavadita. Así que la misión es llegarle para allá, a California. Aquí andamos, raza, en Lordsburg, Nuevo México. Vamos a echar diésel porque andamos casi secos. Pero bien charpeado. Pero vean nomás qué chulada atardecer. Ay, cabrón. Está feyón en la carretera. Chéquense qué vamos a comer. Una In-N-Out. Ahí está el rojito, media calle parqueado. Ya estamos aquí cruzando la calle para llegar al lavado. Que le peguen una remojada al rojito porque ya le hace falta. Ya estamos aquí en el truck wash, raza, haciendo fila. Tenemos dos enfrente. Pero mientras... A comernos una hamburguesita. Chéquense. Pedí unas cuatro carnes. Y unas animal fries. Provechito y perdonen si los ando antojando. Pero ya traigo una hambre. Aquí andamos en Thousand Palms, California. Aquí cerquita de Coachella, como 20 minutos. Ya le andan pegando una lavadita, raza. Ahí andan ya con el rojito. Ya le tocaba, la verdad. Tenía como dos semanas que no lo lavaba.
Ya traía un montón de bichos por ahí pegados. Pueden ver, ya andamos aquí en la descarga, raza. Ya estamos aquí en Rialto, California, entregando la soda. Yo creo que hasta aquí voy a finalizar este video. Espero que les haya gustado, espero que haya sido sobrado. A toda esa gente que sigue comentando buenas vibras, muchas gracias por todo su apoyo. Raza, no olviden suscribirse al canal, dejen su like, compartan, para que siga creciendo esta pequeña familia. Quiero mandar un saludo especial a mi compa Mario Salinas, hasta Mississippi. El viejo no se pierde todos los videos, ahí anda bien al pendientazo. Y nada, hasta aquí me despido, espero en un próximo video. Ahí los guachos, raza, cuídense. Los que me conocen ya saben quién soy. En 18 ruedas me ven navegando allá por el freeway.